los mayas. Nos encontramos en Yucatán, al sur de México, región que muchos dicen es la cuna de los mayas modernos. Todas las comunidades hablen realmente maya, pero hablan un español mezclado. Gente, ¿cómo están? ¿Por qué estoy haciendo un nuevo video sobre mi desayuno cuando ya hice un video especialmente en mi desayuno? Resulta que vieron que yo empecé con el tema de la masa madre. Bueno, me di cuenta de algo. Vieron que yo, si ya conocen el tema de la masa madre, vieron que cada 3 a 5 días hay que alimentar a tu masa madre, ¿no? Y vieron que yo les expliqué que hay que hacer un descarte, ¿no? Ese descarte, si escuchan un gato llorando, tuve que encerrar al otro porque juega con la cámara y casi me rompe todo el otro día. Entonces, nada, no es que tengo un gato encerrado. Sí, o sea, tengo un gato encerrado. Bueno, se entiende. Ahora, cuando termine de grabar, lo sacaré. Vieron que vos tenés que descartar una parte por el tema de todas las bacterias y todo eso. Tenés que darle como un lugar a las nuevas cuando vos alimentás. Bueno, tiene toda una explicación química. Entonces vos tenés que descartar y vieron que yo le dije, bueno, hagan un panquequito. Y una vez estaba haciendo el panquequito y dije, ¿por qué no tiré esta cucharada en la mezcla de mis panqueques, no? Con el garbanzo. Lo hice una vez y dije, uy, qué rico sabor. Vieron que yo lo primero que hago cuando me levanto en el día es armo la mezcla de mi desayuno. Bueno, armé la mezcla de desayuno con la cucharada de masa madre. A las 3 horas desayuné, estaba burbujeante nivel, tipo masa, un pan de masa madre, ¿entienden? Y dije, amo. Hace la mezcla más, con un sabor más agrio, más como avinagreado, y a la vez le da como una consistencia mucho más rica, hace que se peguen menos a la sartén. Gente, les quería comentar esto y hacer un video de nuevo de mi desayuno. Yo sé que soy súper pesada, pero la verdad que algo que les quiero comentar es que vieron que yo soy una piba muy rutinaria, como que tiene su rutina, y justo estaba hablando recién con una amiga que me dice, ¿querés ir a desayunar algo? Y yo le dije, no, güey, me voy a hacer mi desayuno, qué sé yo, porque hoy me toca alimentar a mi masa madre. Y ella es muy como yo, tipo el rey de la rutina, entonces solo nos tomamos un café. Y le conté, es que, boluda, tengo mi desayuno que es como que lo amo y le tengo un respeto porque cuando yo desayuno, me da ganas de entrenar. Ahora estoy entrenando antes de desayunar, pero porque empecé pilates. Ya lo van a ver. Ah. ¿Qué pasa? Yo cuando tomo mi kefir, me da ganas de desayunar. Cuando yo desayuno, me da ganas de entrenar. Y cuando yo entreno, me da ganas de seguir con mi día. Entonces, por eso soy tan una chica rutinaria. Porque tenés que tener una rutina en tu vida que te dé ganas de hacer lo siguiente. ¿Me explico? Y mi desayuno, por más que ustedes digan, Marian, te pones unas tostadas con palta, pero mi desayuno tiene algo para mí, tiene algo como que, no sé, siento que es como yo una conexión también con mi desayuno, porque es una receta, pero es una receta muy fácil de hacer, no es que tenés que esperar en el horno 30 minutos, no, es súper, tipo, das vueltas y tiquitaca y ya está. Entonces, es como un momento donde yo no estoy cocinando tanto, entonces cocino cuando desayuno. Entonces, como que tengo una conexión con mi desayuno, me hace muy bien al cuerpo también, me hace ir al baño, entonces por eso yo me olvidé de este paso importante. Yo desayuno, hago la digestión, hago el 2 y después entreno. Entonces por eso tengo mi rutina y por eso yo trato de no cambiarla. Cosas que les quiero comentar sobre este desayuno. Como ven, estoy en un lugar donde no es mi casa, entonces tengo una cafetera muy distinta de capsulitas. Yo compré las capsulitas de café negro y lo que hice fue, me compré leche vegetal porque tiene para calentar la leche esa máquina. No para de llorar. Cuando quiera algo calentito, hoy lo hice frío con hielo, pero porque no sé, a mí café con leche me gusta. No, me gusta también caliente. Pero quería probar esta leche vegetal en frío. Hoy lo hice así, pero si no lo hubiera hecho en caliente. Porque esta leche vegetal en oat sin azúcar es muy rica. Es muy, muy rica. La verdad que está muy bien lograda. No es tan espumosa como la Mande o la de Vivet. Que la de Vivet, ay, cómo extraño la de Vivet de castaña de cajú y maní. Son mis favoritas. Son literalmente mis favoritas. Pero ¿saben que no las veo en ningún lado para comprar? No sé. Igual en dietéticas están fallando bastante las leches vegetales. Pero bueno, estas las compré en el Coto porque siempre hay descuentos. Entonces, nada. Muy, muy rica. Muy rica la de Notco. Suma puntos. Vieron que yo soy catadora de leches vegetales también y les puedo decir que las de Notco eran súper dulces todas. Y nunca, no entendía por qué nunca habían sacado una sin azúcar. Y la sacaron y la verdad que está muy bien lograda. Muy, tiene como un sabor a vainillado, pero no sé, no sé. Muy rica. Como pudieron ver, ustedes saben que las semillas de chía no... ¡Ay! Me está mordiendo... Ven, ¿por qué no? ¡Ay, Dios! Me está mordiendo el micrófono. Ustedes saben que las semillas de chía y todas las semillas que son chiquitas como las de lino, todas se tienen que triturar. Se tienen que triturar para vos poder absorber y no solo... Porque vos si vos comés la semilla remojada, estás como absorbiendo la fibra nada más, pero no estás absorbiendo todo el omega 3, todo el omega 6 que te dan las semillas, ¿entienden? Entonces yo acá no tengo para licuar.
Le pedí a una amiga que estaba en una cuadra, literalmente, si me podía prestar la licuadora, pero bueno, todavía no me la trajo. Entonces, nada, eso, estoy en esas, lamentablemente no. Y dije, bueno, compro la semilla de chía ya triturada, pero es lo mismo, se oxida la semilla. Entonces dije, bueno, ya fue, la como así, ya está. Por lo menos consumo la fibra, pero vieron que por eso está un poquito aguada. Pero nada, ese es mi desayuno, eso es lo que quería comentar básicamente. Literalmente, esto es lo nuevo. Están haciendo lo de la masa madre, está muy bueno. Yo no hago pan hace mucho tiempo y estoy usándolo solo para esto porque no tengo tiempo de hacer pan. O sea, tengo tiempo, pero no ganas, no, mentira. No, estoy con otras cosas, entonces no llego. Eso les quería comentar básicamente en este video. Sé que es una pelotudez capaz, pero no sé, me encanta mi desayuno, lo disfruto muchísimo. Lo disfruto muchísimo, entonces estoy en esas. Qué rica leche, literal. Y bueno, ese es mi, no sé qué decirle, eso era mi video de hoy. No sé, tengo una obsesión con todo esto. Me olvidé de tomar mi kefir hoy. Claro, porque estaba apurada para grabar el video, que me olvidé de tomar mi kefir. Vieron que yo lo tomo 20 minutos antes de hacer mi desayuno, o mientras estoy haciendo mi desayuno, me olvidé. En fin. X. Los amo. Espero que les haya gustado este video. Si lo prueban, me mandan fotito, o me etiquetan, o me lo mandan al privado que yo los leo, o me comentan en el video a ver qué onda, si lo quieren probar. Amo mi desayuno. Con todo mi corazón. Y amo que tenga también como un orden. Yo primero como la fruta con canela. Ah, eso, la fruta que comí hoy comí banana y manzana. Vieron que yo siempre como una fruta, o banana o manzana. Bueno, comí las dos porque la banana era muy chiquita y volví de Pilates, que tenía un hambre terrible. Así que comí los dos. Me gusta como comer primero mi fruta con canela, después los panquequitos con la mermelada de chía y mantequilla de maní, después mi café. Es como que, no sé, me encanta. Y se los quería comentar. Espero que tengan un rico desayuno también ustedes. Obviamente lo pueden hacer a su manera. Si prueban algo nuevo de mi desayuno y, no sé, Marian, le tiré en vez de mantequilla de maní, no sé qué puede ser, una mermelada natural de frutas, me lo comentan. Tipo, si prueban algo nuevo, mándenme, no tengo ningún problema. Otra cosa que sí probé es que yo fui el otro día a la dietética a granel y en vez de venderme harina de garbanzos, me vendió harina de soja. Y la probé y dije, ay, qué piola, como que genera una consistencia como muy, muy chiclosa, y cuando la cociné era medio raro. Sigo prefiriendo la de garbanzos. Ahora lo que hice es mezclé lo que me queda de soja con la de garbanzos y quedaron súper bien. Como que le da como una consistencia medio de huevo, como es media chiclosa, la mezcla con soja nada más. Y encima la harina de soja tiene un sabor muy, no es tan rico como garbanzos. Prefiero a mí ese garbanzo. Está bueno porque es barata y lo que pueden hacer es la harina de garbanzos, la mezcla con harina de soja, ponerle, no sé, un 60% de harina de garbanzos y sin, no estoy haciendo malos cálculos, 40% de harina de soja. Pueden mezclarlas, pueden ir muy piola, ¿eh? Pueden ir muy piola. Pero siempre un poquito más de garbanzos, no de soja. Así que, en fin, eso. Espero que les haya gustado el video y me comentan, porfi, no sé, si les gusta mi desayuno o qué. Eso. Literalmente eso. No sé qué más decir, siento que a veces mis videos son tan largos que este como es tan corto que me es raro. Y bueno, chao, dejo de hablar. Nos vemos. Los amo mucho. Espero que les guste mi nuevo descubrimiento de desayuno. Los amo. Besito. ¡Ay!